¿Cómo están? Espero que estén bien. ¿Qué tal su día? Antes de empezar con este capítulo, quisiera decir que esta es la segunda temporada del fanfic de Ise Traicionado, el Evo Yo Dragón. Pero creo que le voy a cambiar el nombre para la segunda temporada, ya que el nombre va a ser muy largo y tal vez no me alcance lo suficiente para poder escribir todo ahí. Pero bueno, siempre aclarando que esta es la segunda temporada del fanfic pasado. Inclusive lo pondré en la lista de reproducción ahí para que simplemente lo continúen viendo seguidamente nada más. Bueno, ya no tengo más que decir, que recuerden que este fanfic no me pertenece, todo derecho sobre ese autor. Aunque aquí abajo, cuando empiece el capítulo, ahí voy a poner exactamente el nombre del autor en Loquendo, ya que en caso de que no se me escuche o no se me entienda bien, ahí lo escucharán bien para que vayan. Sobre todo también aquí dejaré abajo el link del fanfic para que vayan y lo apoyen sobre todo. Y ya bueno. Aunque esta segunda temporada no está bien, no está terminada al 100%, pero aún así lo subiré a este último capítulo. Bueno. Ya no tengo más que decir que sigamos con este capítulo. El nuevo dios dragón, viaje al pasado dimensional. Todos los derechos para Yamito Akari 20, que es el creador de este fanfics. Sinopsis. Segunda temporada del nuevo dios dragón. Si no has visto este fic, pásate por mi perfil y léela para que entiendas esta segunda parte. Después de la guerra que se libró, el mundo llegó a una época de paz. Incluso Yodo Issei había logrado tener una gran familia de la cual ama y protege con su vida. Sin embargo, en toda esta paz ciertos seres intentan revivir al ser que causó la gran guerra años atrás. Pero en un fallo de cálculos todo sale mal y solamente regresa a la vida una masa llena de odio y rencor, que su único objeto es eliminar al causante de su muerte. En un intento de liberarse, aquel ser es tragado por una grita espacio-tiempo mandándolo al pasado. Ahora Yodo Issei tendrá que viajar a este pasado para proteger a su yo más joven junto a sus amadas esposas que nunca lo dejarán solo. Sin embargo, ¿qué pasará con el joven Issei cuando vea con quién se casó en el futuro? Y más que todo, ¿qué harán o dirán dichas mujeres al saber que su esposo es Yodo Issei? ¿Y qué hará Rias Gremory al saber esto? El mundo del joven Yodo Issei dará un gran cambio. Prólogo. Ya ha pasado 18 años desde que finalizó la aquella que guerra, a pesar de que durante este tiempo varios grupos se rebelaban, fueron rápidamente eliminados ya sea por la familia del castaño o por el nuevo grupo especializado de mantener la paz, que fue creado por todas las fracciones, donde incluso hay dioses en dicho grupo. Sin embargo, el anterior grupo de XD ya se había separado por varias razones, una de ellas es porque todos ya tenían una responsabilidad, siendo Issei y Bali cuidaban sus familias, Sairaorg Bael era ahora un Mao, uno de los dos más jóvenes por el momento en toda la historia, siendo ahora el Mao Asmodeus, ya que aparte de él e increíblemente para todos Serafall se había retirado y había nombrado Gaspar Vladi como el siguiente Mao Leviatán. Claramente este hecho fue aceptado por todo el inframundo, siendo estos dos unos de los demonios más poderosos de todo el inframundo. Sairaorg había demostrado un gran poder, gran liderazgo y una innata habilidad para dirigir. Gaspar, a pesar de que todos sabían cómo fue en el pasado, después de la guerra viendo que casi no ayudó, pidió ayuda a su mi mejor y más grande amigo, el ser más poderoso de todo el mundo. Gaspar fue entrenado por Yodo Issei, siendo que en tan solo 15 años Gaspar se convirtió en un demonio y un hombre hecho y derecho, con un poder increíble. Gaspar era uno de los demonios que era más respetado y querido por todo el inframundo. Durante este tiempo, muchas cosas habían cambiado, como fue el caso de la Gran Alianza. A pesar de que hubo varios problemas al principio como diferencia de opiniones, poco a poco se fueron solucionando, haciendo que poco a poco aquella alianza se fortalezca. Ahora en todos los lugares se pueden ver seres sobrenaturales sin importar el lugar. El inframundo era uno de los lugares más visitado por los seres sobrenaturales, siendo este el lugar donde se llevaba a cabo cada cierto tiempo la Gran Copa Azazel, siendo una idea del mismo Azazel que creó dicho evento para el disfrute de los seres sobrenaturales, donde pelean por alzarse en la victoria, un evento donde cualquier ser puede participar. Durante estos 18 años, las chicas que anteriormente eran el grupo Gremory ya habían superado al castaño, o por lo menos ya pudieron seguir adelante sin él. Todas ya se habían casado con sus respectivas parejas, aunque siempre que vean al castaño o alguna de sus mujeres o hijos e hijas se entristecían, siendo ese su pecado, el pecado que siempre portaran, aunque aún así llamaban a las personas con las que estaba y sus hijos o hijas. Cada una se reunió de vez en cuando, ya que cada una tenía responsabilidades por atentar. Bali, a pesar de que ahora se encargaba de su familia, nunca dejó de entrenar y demostrar su poder. Red, que lo había observado al ver su creciente poder, le había nombrado para convertirse en el siguiente dios dragón. Bali ahora estaba en el mismo lugar que el castaño hace 18 años.
Sin embargo, a pesar de que siempre entrenaba para no perder forma, siempre cuidaba a su familia y cuidaba a sus hijos e hijas, a pesar de su forma de ser tan seria, siempre le mostraba su aprecio a su forma. Por parte del castaño no pidió nada más en la vida, siempre pasaba el mayor tiempo posible con sus amadas y sus queridos hijos e hijas, así como sus amadas y siempre trató a sus hijos e hijas igual para que no haya problemas, ya que todavía recuerda, cuando estaba con Rías, al tener a Rías de primera había varios problemas, por eso trató también a sus hijos por igual. Siendo ellos que siempre querían, adoraba y respetaban mucho a su padre, además que se sentían orgullosos de ser sus hijos, pero ninguno de ellos era creído o presumido, ya que, al parecer, todos heredaron la humildad del castaño, algo que agradeció sus mujeres que heredaran eso. Las chicas del castaño, o mejor dicho sus ahora esposas, eran más felices que nunca, ellas siempre estaban con el castaño, nunca se alejaban de él, ya que desde la última guerra el miedo de perderlo siempre estuvo latente, por ese motivo siempre pasaban con su amado el mayor tiempo posible. Además de siempre lo cuidaban, ya que, a pesar de tener más de 50 años por sus rasgos de dragón, su envejecimiento se había detenido, siendo que todavía tenía la apariencia de un hombre joven de unos 25 o 27 años, haciendo que todo el mundo sobrenatural femenino lo intentaran secuestrar en varias ocasiones, por eso siempre iba acompañado, aunque sea una de ellas, algo que el castaño nunca le molestó, ya que siempre disfrutaba la compañía de sus amadas, su amor por ellas solamente crecía a cada día que pasaba, y por parte de ellas no se quedaron atrás, ya que gracias a la marca pudieron sentir el amor de su amado crecía cada día, a lo que ellas se enamoraban aún más de él y lo amaban cada día más. Por parte del lado masculino todos entendieron que mejor no meterse con unas de las chicas del castaño, ya que todos recuerdan cuando intentaron algo con Rabel, Lefay y Kuroka, y digamos que ese día el inframundo casi pierde 5 pilas, además de que otro grupo de hombres intentó cortejar a Yasaka, Penemue y Serafall. Digamos que Kyoto entendió no molestar al castaño cuando casi desaparece la mitad de este, y entendieron mejor cuando una de las ciudades pequeñas de los ángeles caídos desapareció del mapa solo por intentar tocar a Penemue. La verdad nunca más intentaron nada. Por parte de las chicas no pudieron evitar sonrojarse al ver a su amado en esa forma tan sobreprotectora con ellas, algo que cada una de ellas le encantaba. Durante este tiempo varias cosas cambiaron, como en el caso de Sona, siendo ahora su academia la más grande del mundo sobrenatural, donde admite a todo aquel que quiere aprender, no importa que sean de clase baja o alta en demonios, incluso hay Yuka y uno que otro ángel y varios caídos y otras especies más. Sona no podía pedir nada más en su vida, tenía su sueño realizado, tenía un esposo que la amaba y protegía con mucho amor, además de que ahora era madre. Sona tenía a un niño y una niña que eran su más gran orgullo. Nota. El siguiente cat que suba al mismo tiempo que este pondré los nombre y edades de todos los hijos e hijas de Issei, y en la actualidad, Lefay, Rabel eran dos de las chicas que más pasaban con su amado, además siendo ellas las que se encargaban de administrar la empresa de su amado, cada de una de ellas era realmente feliz, ya que cumplían su anhelo de estar siempre al lado de su amado castaño, la persona que más amaban y admiraban. Igualmente que Sona, Rabel y Lefay habían tenido hijos e hijas que se sintieron las mujeres más felices del mundo al darle un hijo o hija a su esposo, siendo que las dos le dieron dos hijas cada una, siendo ellas que heredaron muchos rasgos de sus madres, como en el caso de llamarlo Otou-sama, algo que el castaño intentó corregir por el Sama, pero no pudo, así como lo de sus madres, y al final se dio por vencido y las dejó que lo llamaran como ellas querían. Otis, Kuroka y Ross eran maestros con la academia de Sona, cada una le gustaba lo que hacía, aunque cuando todos conocieron que la diosa del infinito estaba dando clases se asustaron por sus hijos, pero al ver la actitud tranquila y paseante de la dragona poco a poco les fue confiando más en ella. Otis había cambiado mucho, su forma de ser era realmente libre, ahora ella expresaba como ella se sentía, como alguien normal, de la misma manera Kuroka y Ross, que desde que están con su amado su forma alegre siempre las dominaba, siendo que las tres eran muy queridas en la academia, aunque los alumnos masculinos las miraban con deseo, nunca hicieron nada ya que sabían quién era el esposo de ellas, además de que Kuroka siempre los provocaba, algo que hacía reír a la Nekomata al verlo así. Sin embargo nunca traicionó o le fue infiel a su amado, ella no podía, jamás lo haría, su amor era demasiado grande por su esposo. Cada una de ellas eran felices con su vida, principalmente Kuroka, ya que tenía una vida tranquila, la que siempre quiso, tenía un hombre que la amaba con locura y gracias a él tenía tres maravillosos gatitos, como ella los llamaba. Kuroka había tenido un hijo y dos gemelas que las adoraba con locura. Otis, aparte del hijo que había tenido, tuvo una bella hija que, igual que su hijo, la amo y cuido junto a su amado, claramente sin descuidar su hijo, el primer hijo del castaño.
Rose, para la felicidad de ella que la verdad nunca pensó en poder tener una familia, había tenido ahora dos mujeres con su amado que eran su más grande tesoro. Siempre que veía a sus amadas hijas, siempre le dieron ganas de ir al pasado, de ir a decirle a su yo de ese tiempo que no se aleje del castaño, ya que después de estar con el castaño todo este tiempo, se había enamorado perdidamente de él y ese amor incrementó aún más cuando le dio dos maravillosas hijas. Tsubaki, a pesar de que todavía era alguien seria, siempre tenía una linda sonrisa igual que la que tenía Sona. Ella era la vicepresidenta de la academia, ayudando a su rey igual que su nobleza, que a pesar de que se convirtieron en demonios de clase alta durante este tiempo, decidieron quedarse con su rey que tanto las ayudó y apoyó. Incluso Saji se había quedado con Sona como su peón. Tsubaki no pudo nada más en su vida, amaba su vida tal y como esta, ya que tenía grandes hermanas, un hombre que la amaba y la trataba como toda una reina, y aunque no pudiera admitirlo, le gustaba sentirse amada y quería por su amado esposo. Incluso le había dado dos maravillas hijos, un niño y una niña, que los amaba y adoraba con todo su corazón. Yasaka se había convertido en la consejera de su hija, ya que hace algunos años anteriores la había dejado que tomara decisiones. Aunque Yasaka siempre estaba para ayudarla en las decisiones importantes, siempre apoyaba a su amada hija, que a pesar de que había tenido otros dos hijos con el castaño, nunca descuidó a su primera hija, ni ella y su amado, ya que el castaño siempre la trataba como una hija, para gran felicidad de la kitsune, que no pudo pedir a un padre mejor que el castaño. Sus otros dos hijos, siendo otra niña y un niño, eran los queridos hermanos de Kunou, que siempre que podía iba a pasar tiempo con ellos junto a sus propios hijos, donde la kitsune, al ver esa escena donde todos jugaban juntos, la hacía sumamente feliz, y la hacía aún más al ver al castaño que también jugaba con ellos. Se sentía dichosa al tenerlo como su esposo. Irina y Gabriel, siendo los ángeles de la vida del castaño como él las llama, eran muy felices. A pesar de su trabajo en el cielo, siempre tenían tiempo para su amado y sus hijos. Gabriel, aparte de su primer hijo, tuvo otro, o mejor dicho otra, ya que esta vez era una niña, la más hermosa de todo el cielo. Cada vez que Gabriel veía a sus hijos, un gran sentimiento la invadía, ya que ella, a pesar de todo lo que ha vivido, nunca sintió algo así cuando ver a sus hijos, y principalmente nunca sintió esa paz y tranquilidad al estar al lado del castaño. Gabriel, desde que está con su amado, nunca dejó de sonreír, se sentía sumamente feliz, y durante todos estos años su felicidad solamente aumentó junto a su amor por su esposo. Irina se había reconciliado con sus dos amigas, aunque las cosas no volvieron a ser las mismas, al menos eran grandes amigas, pero ya nada como antes. Irina, a pesar de ser el as de Miguel, siempre estaba con Gabriel ayudándola en todo lo que podía, y es que ambas se habían vuelto demasiado unidas. Ella ahora veía de Gabriel más que como una serafín, sino como una hermana y su mejor amiga, y no era la única, ya que Gabriel consideraba a la castaña igual. De todas las chicas, Irina era la que estaba más feliz que todas, por estar con el castaño, siendo este su sueño desde niños, y ver que ahora era su esposa la llenaba de una gran felicidad, que siempre que veía al castaño, cada vez que regresaba del cielo, se lanzaba a besarlo, mostrándole todo su amor como lo había prometido. Sin embargo, el día más feliz de la castaña fue cuando le dijeron que estaba embarazada. Ese día lloró como nunca había llorado. Ella, saber que iba a formar una familia con la persona que había estado enamorada desde niña, la hacía tan feliz que no podía parar de llorar. Solamente cuando el castaño la abrazó se tranquilizó. Ahora seres una familia feliz, fueron las palabras de que el castaño le había a ella, aquella vez que hizo que la castaña llorara nuevamente de lo feliz que estaba. Después de todo lo que había pasado, después de todas las dificultades, al final había formado una familia con su amado. Irina tuvo un niño y tiempo después tuvo una niña, siendo estas lo más preciado para ella, ya que sus vidas representan el amor que ambos castaños se tienen. El Menilde había cambiado totalmente, su actitud fría había desaparecido. A pesar de ser la gobernante de los vampiros gracias al consejo y su segunda al mando, tenía mucho tiempo para pasar con su amado y su preciada hija, las dos personas más importantes en la vida de la vampira, ya que su amor había crecido cada vez más. Serafalle se había retirado del cargo de Mahou, siendo ahora la heredera Citri o Lady Citri junto al castaño, que es Lord Citri, uno de los títulos que tiene. Ya Sona no tenía tiempo por la academia, a pesar de que en un principio había problemas por eso solo, ya que los ancianos Citri no les parecía y los concejales, bastó para que el castaño apareciera y todo se solucionó.
aunque a Serafalle le ofrecieron un puesto en el consejo, esta denegó y se dedicó a la familia Citri y su familia con su esposo. Claramente el castaño siempre la ayudaba con los problemas de la familia, sin embargo Issei pudo ingeniar una forma para tener más tiempo libre y que el trabajo fuera ligero, dando más tiempo de pasar con su amado y sus amadas hijas, ya que había tenido dos lindas niñas, donde Serafalle les inculcó ser unas chicas mágicas y claramente lo logró, ya que ambas chicas eran Debra Serafalle, pero de niña, el castaño no le importó eso. Después de todo, amaba a las tres chicas tal y como eran, y más bien espero que su amada ex Mao nunca cambie, ya que esa forma de ser tan mimada fue la forma que le había robado su corazón. Algunas veces veía maratón de animes junto a ellas tres, haciendo a Serafalle sumamente feliz, ya que tenía un hombre, la amaba tal y como era, no le exigió que se comportara o que cambiara, él simplemente la aceptó como era, y eso a ella ver en una ocasión donde les compró un traje de chica mágica a sus amadas niñas, no pudo evitar que le bajara una lágrima de felicitada al haber encontrado un hombre como él. Penemue era una mujer que realmente era muy feliz, a pesar de que hace años había tenido amantes, por decirlo de esa manera, y se sentía feliz y cómodo con ellos, nunca se había sentido como se ha sentido todos estos años. Ella se sentía muy feliz y afortunada, se había casado y había formado una familia con la persona que ella tanto se había enamorado. A pesar de que seguía siendo la secretaria de Grigori, tenía bastante tiempo para poder dedicarla a su amado y sus hijos, ya que Penemue había tenido dos hombres que eran su más grande orgullo. Tiamat se sentía muy feliz y afortunada, siempre pensaba en aquella vez donde el castaño le prometió compensarla, hacerla feliz. A pesar de que tenía sus dudas, ahora se alegraba de haber aceptado, ya que durante todo este tiempo nunca se arrepintió de aquella decisión. Desde aquel momento el castaño le había enseñado que esas palabras no eran solo palabras, ya que la había hecho una mujer sumamente feliz, y aún más ya que fue él quien le dio el sentimiento de ser madre. Tiamat había tenido una hermosa niña que adoraba con toda su vida. Issei durante este tiempo no pidió nada más, amaba y adoraba a su familia sobre todas las cosas, siempre pasaba tiempo con sus amadas, incluso pasaba todo el tiempo con todos sus hijos e hijas. A pesar de que mayormente fueron enseñados por sus madres, el castaño también les enseñó muchas cosas, además que a los mayores los entrenaba, pero fuera de eso siempre les enseñó algo e hizo que estuviera por encima de todo lo que aprendieron, y eso era que la familia siempre se cuida y se protege. El castaño siempre quiso que su familia sea muy unida y que nunca pelearan, ya que siempre pensó que al ser hermanastros pueden haber problemas con algunos, por eso siempre les enseñó a cuidarse entre ellos, además de darle mucho amor a cada uno, aunque con las mujeres siempre alejaba a todo hombre que se les acercara, así como sus madres con sus hijos. Pero lastimosamente toda esa paz iba a ser interrumpida por unos idiotas sedientos de poder. Mundo humano, en alguna parte de Rusia, un grupo de demonios, caídos y magos estaban reunidos en una base secreta realizando ciertos experimentos bastante peligrosos. Señor, tenemos todo listo para revivir al señor Indra, dijo uno de los científicos presentes en el lugar. Perfecto, ¿tienen las defensas activas?, preguntó el demonio que estaba del experimento. Sí señor, confirmó otro científico. Porcentaje de éxito, dijo nuevamente el demonio en jefe. Un 100% de éxito señor, no hay forma que fallemos señor, dijo otro científico. Perfecto, ya que solamente tenemos una oportunidad, dijo el demonio en jefe mientras veía el grial que anteriormente había creado Indra. Sin embargo, este estaba casi en su totalidad destruido, si fallaban no había una segunda oportunidad, ya que el grial se destruía. Muy bien, empecemos, ordenó el demonio en jefe, a lo que todos los científicos empezaron a encender los generadores de poder. En el lugar había un gran tubo con un líquido extraño y adentro de este estaba el grial. Cuando encendieron los reactores de energía, varias burbujas empezaron a salir de aquel tubo donde cabía perfectamente una persona. Poco a poco del fragmento se empezó a formar un cuerpo pequeño como el de un niño, a lo que todos los presentes en aquel laboratorio sonrieran gratamente al ver que estaba funcionando. Sin embargo, el cuerpo siguió creciendo rápidamente hasta llegar a la de un hombre de unos 30 años, pero en ese momento donde se supone que todo iba a terminar, ahí aquel hombre abrió los ojos, pero estos eran totalmente negros con la pupila roja. Aquel ser empezó a expulsar una gran cantidad de aura, un aura totalmente negra que fue incrementando rápidamente, haciéndose sentir por todo el lugar. ¿Qué está pasando?, dijo el demonio en jefe intentando no caer por la poderosa aura de maldad y destrucción. No lo sabemos, dijo un caído que ya estaba en el suelo.
Activen las defensas, dijo el demonio en jefe. Rápidamente entró unos demonios y caídos con armas especiales y dispararon a aquel ser con intenciones de destruirlos, ya que, si no, todos iba a morir, pero al ser contacto con el ente solamente hizo que soltara aún más aura de la antes, haciendo que sienta en todas partes del mundo. Mundo humano, mansión Yodo, toda la familia Yodo se encontraban en la casa, pasando un día en familia, ya que no muchas veces todos están en casa, ya sea por sus deberes o porque simplemente salieron. En ese momento Issei estaban junto a su familia, almorzando muy animadamente mientras el castaño los veía tranquilamente, se sentía feliz y dichoso al compartir ese momento con su amada familia. Sin embargo, en ese momento el castaño pudo sentir un aura muy poderoso que lo hizo ponerse de pie bruscamente, llamando atención de todos los presentes. Al ver la expresión de seriedad y enojo de su esposo barra padre, sabían que algo no andaba bien. En ese momento Otis también lo pudo sentir. Alerten a todas las fracciones, Otis, Kuroka, Lefai, Rabel y Irina vienen conmigo, ordenó el castaño, a lo que sus amadas rápidamente hicieron caso sin entender qué pasaba hasta que sintieron aquella aura tan aterradora, igual que los hijos e hijas del castaño, que temblaron inconscientemente por el gran poder que desprendía esa aura. Creó una brecha dimensional siendo ellas sus esposas y portadoras de la marca, no les pasaba nada si entraban, el castaño ingresó a dicha brecha, a lo que las mencionadas lo siguieron, las demás chicas avisaron las fracciones. Mientras que los hijos del castaño se preocuparon, ya que nunca habían visto a su padre actuar de esa manera. Mundo humano, en alguna parte de Rusia, no funciona, dijo uno de los demonios que le disparó, pero el aura negra no dejaba que nada pasara. Disparen a los reactores, ordenó el demonio en jefe, a lo que todos obedecieron. Sin embargo, al destruir los reactores, todo el lugar hizo cortocircuito. Aquella energía que tenía los reactores se dirigió al aura negra de aquel ente, que al contacto creó un pequeño agujero negro que rápidamente creció y absorbió aquel ente, pero al hacerlo aquel agujero negro empezó a encogerse rápidamente, reuniendo toda la energía del alrededor y explotó, desintegrando todo el lugar presente, dejando aquel lugar completamente vacía. Donde anteriormente había una gran montaña, ahora solo quedó una gran llanura. En ese momento una brecha dimensión aparece, de donde salió Issei y las chicas que lo acompañaron. Inmediatamente se sorprendieron al ver tal destrucción. ¿Qué pasó aquí?, preguntó Irina al ver que claramente todo el lugar desierto, como si una bomba nuclear hubiera caído. Siento registros de un aura muy oscura y maligna, como la de él, estaba diciendo Otis, pero fue interrumpida por el castaño. Triexa, terminó de decir el castaño al reconocer perfectamente esa aura. Puedo percibir rastros de magia concentra por todo el lugar, comentó Fai sorprendida por la cantidad mágica. Y no es lo único, dijo Rabel, a lo que Irina la volvió a ver. ¿Tú también lo sientes?, dijo Irina a Rabel, que solamente asintió. Este lugar se siente como hubiera una fisura, un portal o una brecha, dijo Kuroka al sentir los alrededores. Una fisura dimensión de espacio-tiempo, escucharon una voz de una mujer a sus espaldas, que de inmediatamente se volvieron para ver a una bella mujer con un kimono totalmente blanco con toques negros y un hombre bastante guapo que estaba a su lado de ella. ¿Quién eres?, preguntó el castaño tranquilamente, sin embargo, estaba preparado para entrar en modo dios primordial si era necesario, ya que a pesar de que no está en ese modo desde aquel momento, puede sentir la misma energía a su alrededor, aunque en menor medida, y siente esa misma energía en ellos dos, haciendo que solo en esa forma les puede hacerle frente. Es de mala educación pedir el nombre de alguien sin presentarse antes, dijo la mujer con un enojo falso. Ustedes ya saben quiénes somos, no perdamos tiempo en tonterías y díganme quiénes son, dijo el castaño preparado para la pelea, mientras las chicas que estaban detrás de él también se prepararon. Tranquilo, ¿no quieres pelear?, dijo el hombre tranquilamente, sin embargo, el castaño no bajó su guardia. Por última vez díganme quiénes son, dijo el castaño de manera tranquila, pero empezó a sacar su aura que se empezó a incrementar rápidamente. Oh, tranquilo muchacho, mi nombre es Eon, el dios del tiempo eterno y la prosperidad, la mujer que está a mi lado es Chichigami, la diosa de las dimensiones, dijo aquel hombre para sorpresa de los presentes. El castaño ahora entendió por qué sentía la misma energía que él emanaba en aquel estado, ya que se pueden decir que ellos son lo mismo que él o están en el mismo rango que él. Nota. Por favor díganme si así era como se llamaba esa diosa de las dimensiones, veníamos a hablar sobre lo que pasó aquí, pero será mejor que lo hablemos en tu casa con los presentes que se encuentran ahí, dijo la diosa para desaparecer junto a aquel hombre.
el castaño no perdió tiempo y creó una brecha a donde todos ingresaron para ir a casa, con muchas dudas en sus mentes. Mundo humano, mansión y Yodo, el castaño apareció junto a las chicas que lo acompañaron en la sala de su hogar donde se encontraban Miguel, Azazel, Sirzech, Gaspar, Kuno y Odín, además de Balí y sus esposas con sus hijos, además de que toda la familia del castaño. Cuando iban a preguntar al castaño qué fue lo que pasó, escucharon una voz en sus espaldas. «Será mejor que se sienten», dijo Chichigami, a lo que todos se prepararon para pelear, pero el castaño tranquilizó a todos y les dijo quiénes era, y después de un rato todos estaban en la sala. «Bueno, primero explicaré por qué estamos aquí. Al parecer hace unos momentos ocurrió algo que desgarró los pareceres dimensionales de esta dimensión», explicó la diosa de manera seria. «Y no solo las dimensiones y también el mismo tiempo-espacio», dijo esta vez el dios en el mismo tono. Después de investigar un poco dimos con que unos seres intentaron revivir a Indra. Con esas palabras todos abrieron los ojos de sorpresa, incluso los hijos del castaño, o por lo menos los mayores. Mientras el castaño se da un suave golpe en la cabeza, ya con eso entendió todo lo que pasaban. «Amor, pasa algo», dijo Opis viendo a su esposo en esa forma, y todos lo volvieron a ver. «Suspiro, es porque nadie puede revivir a Indra, ya que yo quemé su alma en el último ataque en aquel momento», dijo el castaño, y todos entendieron ya que la mayoría estaba presente en ese momento. Si realmente intentaron revivir a Indra, lo único que revivir fue un monstruo lleno de ira y odio, todos se sorprendieron por eso. En el último momento de nuestra pelea, Indra se dejó poseer por el odio y la ira que lo contenía. En ese momento el aura maligna del Triexa lo dominó. Ahora que lo intentaron revivir, solamente revivieron esa ira y odio, ya que su alma fue eliminada de la existencia. Ahora todos entendían la situación. El problema es que algo salió mal en ese momento que hizo que las paredes dimensionales se desgarran, así como el mismo espacio-tiempo se rasgaran, haciendo que ese ser viaje al pasado de la dimensión que está al lado de esta, explicó Chichigami, a lo que no todos entendieron. Sin embargo, eso despertó la curiosidad de Azazel, ya que entonces su teoría sobre los mundos paralelos era verdadera. «Entonces esto es realmente un problema muy grave», dijo Azazel llamando la atención de todos. «¿Por qué lo dices, Azazel?», preguntó Benemue, que todavía no entendía la situación, así como la mayoría de los presentes. «En nuestra realidad hay diferentes dimensiones parecidas a esta, sin embargo, cada una tiene algo diferente, aunque sea mínimo el detalle es diferente. Al lado de nuestra dimensión se encuentra otra igual donde pasó exactamente lo mismo, solo que hay una pequeña o tal vez diminuta diferencia, por ejemplo, que en esa dimensión Issei tal vez no tuvo a uno de sus hijos», dijo Azazel viendo a los hijos e hijas del castaño, que se sorprendieron. «O tal vez no se casó con alguna de ustedes», volvió a decir Azazel, sorprendiendo a las chicas del castaño, haciendo que las que estuvieran cerca de él lo abrazaran fuertemente, no queriendo imaginar una vida sin él, a lo que el cabre sonríe al ver eso. «Como dijo, es una posibilidad, tal vez es tan pequeña que en ese mundo Issei es más serio que aquí, y de la misma manera se casó con todas ustedes y los tuvo a ellos», explicó Azazel. «Pero volviendo al tema, cada mundo es diferente y entre más es alejada del nuestro más cambio habrá. Incluso tal vez en una muy lejana dimensión Issei mató a todos nosotros por venganza por lo que le hicieron». Ese hecho sorprendió a todos y volvieron a ver a Issei. «Como dijo, Azazel es otro Issei, ya que yo no podía vivir sin ustedes», dijo el castaño mirando a sus esposas y haciendo sonreír a sus hijos. «Ahora aquí viene el problema más grande. Imaginen ese ser con el poder del Triexa en un tiempo donde tal vez apenas Issei estaba siendo demonio, donde tal vez solo había peleado a Cocabiel, incluso tal vez solo eres un humano. Claramente ese mundo correría peligro, ya que nadie tiene el poder para detenerlo y mataría a Issei, ya que él es la fuente de su ira y odio», terminó de decir Azazel, a lo que todos ya entendieron la situación. «Es por eso que estamos aquí», dijo el dios llamando la atención de todos. «Cuando nos dimos cuenta de lo que pasó, pude encerrar a ese ser una burbuja de tiempo antes que llegara a esa dimensión. Sin embargo, por ciertas leyes del mundo no nos permiten interferir directamente en los asuntos del mundo. Por ese mismo motivo, quiero enviar un grupo a esa dimensión y tiempo para que protejan a Issei de esa dimensión. La burbuja no aguantará mucho, por eso decidimos mandar a alguien antes», dijo Eon, sorprendiendo a todos. Sin embargo, el castaño ya sabía que esa era la única solución, aunque no quería ir, ya que no sabía cuánto tiempo pasaría para ver a su familia nuevamente, algo que Eon se dio cuenta. «Issei, no tienes que preocuparte por el tiempo que pase para este mundo, solo pasarán como mucho un par de horas, mientras que donde vas pasarán unos meses», dijo Eon alegrando al castaño. «Bien, entonces creo que no hay problemas, además que creo que tengo la responsabilidad de eliminar ese ser de una vez por todas», dijo el castaño tranquilamente y volvió a ver a Balí, que le dio una sonrisa.
que dices, Balí, como en los viejos tiempos, dijo el castaño a su mejor amigo y rival. No me lo perdería por nada, dijo el albino de la misma manera que el castaño. Bueno, entonces mandaré a ustedes dos, dijo Shichigami tranquilamente. Sin embargo, las chicas de ambos chicos la detuvieron. Nosotras también vamos, dijeron todas las chicas del castaño al mismo tiempo, a lo que los líderes solamente veían eso con gracia. Prometimos estar contigo siempre y eso lo haremos, dijo Sona rápidamente sin dejar que el castaño hablara. Incluso si es otra dimensión, tiempo, espacio, vamos a estar contigo, dijo Rabel firme y seriamente al castaño. Nosotras también vamos, dijo Maya sin darle al albino que ponga pretexto. Ustedes lo que quieren es ver al Balí e Issei cuando eran jóvenes otra vez, ¿verdad?, dijo Azazel con gracia mientras que todas las chicas de ambos chicos apartaron la mirada sacando la risa de todos, incluso sus hijos, aunque los hijos del castaño tenían mucha curiosidad de conocer a su padre en esa época ya que todos sabían cómo era por sus historias de joven. Bueno, ¿qué les parece si mandamos pequeños grupos ya que sería muy peligro mandar uno grande y que pueda desgarrar más las dimensiones, aunque la verdad puedo mandarlos a todos juntos por sus poderes tan elevados, es mejor prevenir, dijo Shichigami alegrando a las chicas mientras que los dos chicos solamente reían nerviosamente al ver a sus esposas en ese estado. Bueno, entonces creo que Sona y Tsubaki me acompañarán en mi primer viaje, dijo Issei, a lo que las mencionadas asintieron felices. Maya me acompañará primero, dijo Balí, a lo que la mencionada asintió. En el segundo grupo Gabriel, Serafall y Penemue, dijo el castaño, a lo que las mencionadas asintieron. Reikan acompañará a ellas para el segundo viaje, dijo el albino, a lo que la mencionada asintió. Yasaka, Kuroka, Ross y Fai serán las siguientes, dijo el castaño, a lo que las mencionadas sonrieron en confirmación. Evil y acompañarás a ellas en ese viaje, dijo el albino y la mencionada asintió. Rabel, Irina y Aika, dijo el castaño, las mencionadas asintieron. Levinia, tú las compañeras en ese viaje, dijo el albino, a lo que la mencionada asintió. Por último Otis, Tiamat y el Menilde irán en el último viaje y me imagino que la Bami irá con ellas, dijo el castaño, a lo que el albino asintió y las mencionadas sonrieron por eso. Bueno, Kunou, Gaspar, les encargo a mis hijos por este tiempo, en cuenta a los mayores ayuden a cuidar de sus hermanos, dijo el castaño, a lo que los mencionados asintieron, aunque los hijos del castaño tenían otros planes. No se preocupe Senpai, los cuidaré bien, dijo Gaspar animadamente. No te preocupes Otou-san, que me encargaré de cuidar a mis hermanitos, dijo Kunou con una sonrisa. Bueno, no creo durar mucho, tal vez como mucho unas pocas horas, dijo el castaño. Sin embargo, por alguna razón sentía que su hijo iba a hacer algo, después de todo son sus hijos, saben cómo son. Shichigami creó un portal para la otra dimensión y Eon lo modificó para mandarlo antes de que aparezca para proteger al castaño. Que les vaya bien, dijo Azazel con su sonrisa típica. En ese momento Issei, Balí, Sona, Tsubaki y Maya ingresaron en el portal sin perder tiempo, directo hacia el pasado. Por cierto, no se preocupen por cambiar el futuro de esa dimensión ya que con todo lo que está pasando me fui obligado a borrarlo para no causar altercados, así que ahora ese futuro es desconocido, dijo Eon, a lo que Issei y Balí lo escucharon. Excepto para mí, susurró Eon con una sonrisa ya que sabía cómo iba a terminar ese futuro. De esa manera el castaño se aventuró a una nueva aventura junto a sus amadas y su mejor amigo y rival. Que les repararé en esa dimensión y que tanto cambiara ese futuro con la llegada del castaño. Y bueno chicos, lo saben, el típico spam de siempre. No se olviden por favor suscribirse a este canal activando la campanita de notificaciones, eligiendo la opción todas. Así YouTube notificará exactamente cuando suba la continuación de este video o la del otro fanfic, que es muy largo también. No creo poder terminarlo a tiempo. Creo que literalmente voy a acabar este fanfic y el otro y siempre estaré por la mitad. Bueno, nada, ya no tengo más que decir, que sigamos con este capítulo. Capítulo 1. Yo soy tú y tú eres yo. Muy pero muy arriba por encima de la Academia Koru se abría un portal de donde salía cierto grupo de personas. Parece que funcionó, dijo Sona viendo al Kou de hace más de 35 años ya que en ese tiempo su cuidad sufrió ciertos cambios. Y miren exactamente en qué parte de la historia fuimos a parar, dijo Issei con una sonrisa tranquila mirando hacia abajo, a lo que todos vieron y Balí no pudo evitar sonreír. Por eso, llegaron el tiempo cuando Kokabiel había intentado iniciar una guerra. Eras tan patético que me dabas lástima verte, dijo Balí con una sonrisa tranquila. Y tú eres tan presumido que me daban ganas de golpearte, dijo Issei de la misma manera de su amigo. Mientras que las tres chicas observan la pelea ya terminada ya que con la llegada del Balí de este tiempo Kokabiel no pudo hacer nada.
Por cierto, me presentaré a zona de este tiempo para ir a la reunión de las fracciones y que no nos ataquen cuando lleguemos, dijo el castaño informándole a Bali. Buscaré cualquier rastro de energía maligna alrededor de la cuidad, dijo Bali a lo que ambos se vieron y asintieron. Bali se fue junto a Maya, dejando solo a Issei junto al par de pelinegras. ¿Por qué quieres presentarte ante mi yo de este tiempo? ¿No sería mejor Rías ya que tú eras su pieza en esta época? Preguntó Sona un poco curioso. Paso, tú sabes mejor que nadie lo que pase con Rías a pesar de que no la odio, ni nada, pero muchas cosas han cambiado en mí, he madurado, Rías en este tiempo es muy orgullosa, mimada, mandona y muchas cosas más, mi amor ciego por ella en esta época de mi vida me ayudaba a soportarla, de hecho eso no me importaba, pero mi yo actual es otra cosa, no siento amor por ella y si me habla de esa manera tan prepotente no sé qué es lo que pueda hacer, además no creo que te guste que ella me abrace al verme pensando que está conmigo en el futuro o ¿sí? Preguntó y dijo Issei con una sonrisa maliciosa, mirando a no solo a Sona sino a Tsubaki también, que a pesar de su expresión tranquila su mirada podía verse los grandes celos que tenían, tanto tiempo pasar con ellas las conoce muy bien. La Sona de este tiempo es mejor, a pesar de su carácter es muy frío, piensa antes de actuar y analiza la situación, nos ayudará mejor ella que Rías en este momento, dijo el castaño a ambas chicas mientras se acercaba y le daba un beso a las dos que devolvieron el beso, bueno la verdad es que ellas amaban cuando su esposo las besaba, ya que las demás chicas eran igual, razón por qué Irina pasaba besando al castaño casi todo el día cada vez que puede. Por ahora la pelea terminó, sería más conveniente presentarnos mañana en la noche, dijo Tsubaki tranquilamente, mirando cómo Bali se llevaba a Cocabiel, si por ahora vamos a un hotel después de la reunión nos pasaremos a vivir a la casa de mis padres para tener a mi yo de este tiempo más vigilado, dijo el castaño que abrió una brecha dimensional y entró en ella a lo que las dos pelinegras lo siguieron. El castaño y las dos pelinegras alquilaron una habitación para los tres, después de todo ya están acostumbrados a dormir junto, bueno, aunque esa noche ninguno de los tres durmió ya que Sona y Tsubaki aprovecharon que las demás no estuvieran haciendo que el castaño sea todo de ellas dos. Nota. De una vez digo, este fic tiene muy pero muy poco lemón, aunque sí voy a mencionar una que otra vez cuando lo hacen, pero no lo voy a narrar, a la mañana siguiente podemos ver al castaño que se iba despertando con dos de sus amadas esposas, abrazándolos con una hermosa sonrisa en sus rostros, haciéndolas lucir aún más hermosas de lo que eran, no pudo evitar sonreír por eso. Si mi yo de este tiempo viera estas hermosas sonrisas, me pregunto si se enamoraría de ellas, se dijo a sí mismo el castaño recordando que esas sonrisas fue uno de los motivos por el cual se había enamorado tanto de ellas. En ese momento ambas chicas empezaron a despertar. Buenos días hermosas, dijo el castaño que las recibió con una sonrisa, a lo que ellas solamente sonrieron aún más por eso, no importan cuántas veces pase o cuántas veces han pasado, ellas nunca se cansan de levantarse todos los días para ver esa sonrisa llena de amor y cariño dirigida a ellas. Buenos días amor, dijo Tsubaki para darle un beso al castaño de los buenos días. Buenos días amor, dijo esta vez Sona que también le dio el beso de los buenos días. Nota. Ellos ya no se dicen por el nombre ya que tanto tiempo casados ya pasaron esa etapa, por eso ellos dicen amor o cariño, además que Issei se refiere no solo a ellas dos sino a las demás por amor, cariño, hermosa, reina y otras más, fuera de algunas de sus esposas que todavía le dicen Issei, pero solo en algunas ocasiones, ¿qué les parece si vamos a desayunar afuera? Sugirió el castaño, sabía que esto era una misión muy importante, pero eso no evita que pasara un momento juntos con dos de sus amadas esposas. Ambas chicas asintieron felices, desayuno tranquilo no estaría mal, aunque la verdad extrañaba a las demás y sus hijos e hijas, principalmente Sona, ya que su hijo menor tiene solo 8 años, los desayunos siempre eran muy animados y alegres, algo que a todos se habían acostumbrado y la verdad les gustaba ese ambiente. Después de esa ducha los tres salieron a desayunar siendo el centro de atención de todos, las chicas sin importar la edad se comían al castaño con la mirada mientras que los hombres lo hacían con ambas chicas, y es que después de tantos años ambas chicas solamente se había hecho aún más hermosas que antes, incluso Sona su cuerpo se había desarrollado muy bien, no tanto como el de Tsubaki, pero no tenía nada que envidiar a ninguna chica sabiendo que su esposo la amaba tal y como era. ¿Cómo haremos para hablar con Sona? Dijo Tsubaki ya en una cafetería, desayunando con su esposo y su mejor amiga y hermana. Amor, ¿por qué no le escribes tú una carta? Me imagino que al ver la letra que la suya nos podía creer, dijo Issei, a lo que la pelinegra asintió en acuerdo ya que ese era la mejor solución. En ese mismo lugar hizo la carta rápidamente y después de unos minutos la envió en un círculo mágico hacia su ex oficina en el consejo estudiantil.
Academia Koru, Consejo Estudiantil. En ese momento la joven Sona Citri estaba junto a su reina en la oficina del Consejo Estudiantil, como cualquier día, aunque esta vez estaba revisando los informares del daño causado por la batalla anterior. En ese momento su nobleza entra en la sala para entregarle los últimos informes sobre los arregles de la academia. Pero en ese que todos estaban presentes, pueden ver como un círculo mágico con el emblema del clan Citri aparece en medio de la mesa, dejando una carta con el mismo sello del clan. Claramente Sona estaba sorprendida por eso, igual que todos los presentes. Sona abrió la carta ya que vio que iba específicamente a ella, sin embargo, cuando empezó a leerla no pudo ocultar su sorpresa de los demás. Kaichou, ¿está todo bien? Dijo Tsubaki al ver a su rey y amiga en ese estado y no era la única ya que todos los demás de su nobleza estaban igual. La heredera Citri estaba en total shock por el contenido de esta carta, sin embargo, escuchando la voz de su amiga volvió en sí y puso una expresión de suma seriedad, incluso su nobleza tuvo un poco de miedo al verla en ese estado. Léela en voz alta, dijo Sona pasándole la carta a su reina que se sorprendió que permitiera que la leyera y más en voz alta, sin embargo, apenas la vio se sorprendió ya que la letra era la misma que la de su amiga. Estimada Sona Citri, quisiera informarle que tenemos que discutir un tema de suma importancia, por este mismo motivo iremos a su academia a las 8 p.m, así que espero que nos pueda dar un poco de su tiempo, seremos solamente 3 personas, así que espero que nos escuche. Ate. Sona Citri, firma. Tsubaki tenía una expresión de suma seriedad, mientras que los demás estaban sorprendidos, pero no entendía el porqué de la expresión de su rey y reina. Kaichou, ¿la situación es tan importante? Preguntó Momo no muy segura, además de que no entendía el tema, ya que la carta no decía nada extraño, fuera que querían hablar con su rey. No es la situación lo importante, sino la misma carta, contestó Sona mientras se ponía de pie y caminaba por todo el lugar con la misma expresión, a lo que su nobleza no entendía, así que Tsubaki les enseñó la carta y todos volvieron a ver. El problema es que esta carta está escrita con el puño y letra de la misma Sona, además que también está su firme, informó Tsubaki para que todos entendiera, se sorprendiera por eso y entendieran el porqué de su rey estaba así. ¿Quién será el que envió la carta? Dijo Tsubasa seriamente. Dice que la misma Sona envió la carta, todos ahora sí estaban confundidas, ya que no entendía qué estaba pasando. En ese momento el timbre sonó para que las clases iniciaran ya que estaban en descanso. Por ahora es mejor ir a clases, más tarde sabremos quién serán estas personas, dijo Sona seriamente mientras que todos se iban dejando a una Sona y Tsubaki con la misma expresión. Esto no tiene sentido, dijo Tsubaki mirando nuevamente la carta. Yo tampoco entiendo, pero algo me dice que nos vamos a sorprender de quién envió esta carta, dijo Sona mirando la carta, principalmente la firma. ¿Le decimos a Rías y las demás? Preguntó Tsubaki a su rey que negó ese hecho. Por algún motivo estas personas quieren hablar con nosotros, ya que la carta fue a mí y no decía nada de Rías, además de ver el sello del clan Citri me hace darme cuenta que no quieren que nadie fuera del clan se dé cuenta de esto, dijo Sona tranquilamente a lo que su reina entendió, sin embargo, ambas chicas tenían el presentimiento que se llevarían una gran sorpresa y el problema es que no sabían si era buena o mala. De esa manera ese día pasó tranquilo para la nobleza Citri, aunque todos estaban ansiosos al ver que la hora iba llegando. Ya eran las 8 p.m. ya toda la nobleza Citri estaba en la sala del consejo estudiantil esperando a sus invitados tranquilamente, aunque se puede sentir la tensión por todo el lugar. En ese momento se abrió una grita dimensional en la sala, e inmediatamente todos se pusieron en guardia, aunque por dentro estaban sorprendidos al ver dicha grita. Dos encapuchados salieron de dicha grieta bajo la mirada de todos, que no pudieron evitar sentirse nervioso y con algo de miedo ya que a simple vista pudieron sentir que las dos personas que salieron eran sumamente fuertes, fue tanto que incluso Sona estaba en guardia por si pasaba algo, aunque sabía que si esos encapuchados los atacaban no podrían hacerles nada. Sin embargo, una tercera persona empezó a salir tranquilamente, en ese momento todos sintieron un escalofrío por la espalda, incluso Sona estaba aterrada al sentir el aura tan tremendamente poderosa de aquel ser que acaba de salir de dicha grieta, ya que todos pudieron sentir que ese ser estaba en otra liga completamente diferente, sintieron que si quisiera con un solo movimiento los podía matar fácilmente. La grieta se cerró dejando toda la sala en completo silencio, nadie decía nada, todos estaban en guardia, pero claramente tenían miedo.
no tiene que estar en guardia ya que no les vamos a hacer nada, habló una de las primeras encapuchadas, a lo que todos se dieron cuenta que era una mujer, aunque también se dieron cuenta que se parecía mucho a la voz de su presidenta. En ese momento las primeras dos encapuchadas se las quitaron dejando a todos en los ojos muy abiertos y en total shock, incluso Sona y Tsubaki estaba con los ojos muy abiertos viendo a las dos personas que estaban frente a ellas. Me presentaré, soy Sona Citri y se puede decir que vengo del futuro, dijo Sona de manera tranquila conociendo a sí misma le pasara la impresión rápidamente. Soy Tsubaki Shinra y también soy del futuro, dijo ahora Tsubaki de manera tranquila. Todos estaban con los ojos a más no poder, aunque Saji estaba con la cara totalmente rojo, sin dejar de ver a Sona. Estuvieron unos minutos de esa manera, donde los tres viajeros les dieron tiempo a los jóvenes para que digirieran la información. No pasó mucho tiempo siendo las jóvenes Sona y Tsubaki las primeras en recuperarse. ¿Cómo que vienen del tiempo?, preguntó la joven Sona sin poder creerlo, sacando a todos los demás del trance en el que estaban. Como puedes ver somos sus yo del futuro, dijo Sona de manera tranquila ya que no importaba decirles que eran una dimensión diferente ya que en sí el futuro iba a ser el mismo, ¿cómo es eso posible?, dijo la joven Tsubaki aún sin poder creerlo. Bueno, digamos que en el futuro sucedió cierto incidente que nos obligó a viajar al pasado, dijo Sona de manera tranquila y despacio para que los jóvenes entendieran. Nosotros somos ustedes dos solo que unos años en el futuro, dijo Tsubaki de la misma manera que Sona. Tuvieron que pasar unos minutos para que todo digirieran la información que acaban de darse cuenta. Issei se estaba riendo al ver las expresiones de todos ya que les parecía un poco divertido, aunque su risa era muy baja, pero aún así los presentes pudieron escucharla. Bien, creo que entiendo, sin embargo, ¿quién es esa persona?, preguntó la joven Sona a su otro yo mientras miraba al tercer integrante. Lo cierto no me he presentado, dijo Issei que se quitó su capucha totalmente dejando verlo por completo, inmediatamente todas las presentes sin exenciones tuvieron un gran sonrojo, al ver al castaño. Mi nombre es Yodo Issei, dijo este con una sonrisa que sonrojó aún más a todas las presentes, aunque Sona y Tsubaki tenían cierta molestia al ver las miradas de su nobleza de joven, ya que se estaban comiendo a su esposo con la vista. Aunque por alguna razón no sentía ese malestar al ver a sus yo más jóvenes de esta dimensión viendo al castaño, más bien por algún motivo sonrieron al ver el sonrojo que tenían ambas chicas. Issei, a pesar de que ya tenía más de 50 años, todavía tenía la apariencia de un joven de 25, 27 años ya que al ser dragón su envejecimiento empezó a detenerse cuando maduró su poder. Issei tenía los ojos heterocroma, su cabello era un poco largo que estaba amarrado con una coleta baja, su vestimenta era muy elegante siendo zapatos blancos, pantalones blancos, una camisa de vestir roja con un chaleco blanco, siempre elegante por su título de dios dragón. Bien es suficiente, dijo Sona un poco alto y seriamente a su nobleza de joven ya que no le gustaba las miradas que le daban, y es que durante todos los intentos de secuestro por parte de chicas en su tiempo todas las esposas del castaño desarrollaron ciento celos contra el género femenino siendo la exención las mismas esposas del castaño. Guay, dijeron todas al mismo tiempo, aunque no sabían por qué lo hicieron ya que era su yo adulto, pero ver la mirada seria de su rey adulta claramente decidieron hacer caso. En ese momento Sona y Tsubaki se quitaron la capucha que las cubría el cuerpo, sorprendiendo nuevamente a todos y mandando a Saji a la inconsciencia. Sona se había dejado crecer un poco más su cabello, ella llevaba un hermoso vestido. Tsubaki se había dejado el cabello largo, llevaba un hermoso vestido celeste. Tanto la joven Sona y la joven Tsubaki no dejaban de verse a sus yo del futuro, ya que si seguían viendo al castaño no sabían qué es lo que podías hacer en ese momento, ya que sintieron una gran atracción hacia él. ¿Qué les parece si tomamos asiento y hablamos tranquilamente?, dijo Issei llamando la atención de todos. Issei se sentó en un sofá un poco grande donde se sentó Sona y Tsubaki cada una a su lado mientras lo abrazaban por los brazos. Mientras que la joven Sona se sentó en uno que había delante de ellos siendo su nobleza que estaba detrás de ella y un Saji en el suelo ignorándolo por completo. Primero explicaré por qué estamos aquí, dijo Issei mirando a la joven Sona, pero no pudo evitar tener una sonrisa al ver que estaba un poco sonrojada y no era la única ya que Tsubaki estaba igual. En nuestro tiempo, cierto criminal ha sido creado y por desgracia algo pasó que hizo que desgarró las paredes de tiempo barra espacio haciendo que viniera a este tiempo, dijo Issei de manera calmada, mientras que los presentes estaban sorprendidos por lo que escucharon.
Este ser, peleé con él y lo vencí, aunque en nuestra pelea tomó un gran odio hacia mí, así que he venido para detenerlo, pero también para proteger a mi yo de este tiempo, siguió el castaño mientras que Sona y Tsubaki solamente estaba ahí abrazándolo mientras disfrutaban de su presencia, aunque también estaban poniendo atención a los presentes. Sin embargo, ellas no se habían dado cuenta que sus yo más jóvenes estaban sonrojadas de vergüenza al ver cómo estaban ellas y las chicas de su nobleza tenían ciertos celos. ¿Y por qué vienes a nosotros y no a Rías? Después de todos ella es tu rey, dijo la joven Sona intentando no mirar a su otro yo, pero le era imposible. De la misma manera estaba Tsubaki, aunque las demás de la nobleza a pesar de que estaban claramente tranquilas por dentro se morían de celos al no abrazar a ese castaño. Aquí entre nos, en el futuro mi relación con Rías no es muy buena, dijo Issei sorprendiendo a todos los jóvenes presentes, mientras que el castaño solamente sonreía por eso, algo natural ya que viéndolo a él mismo en este tiempo, estaba perdidamente enamorada de Rías. Y como ves mi relación con mi Sona es bastante buena, dijo el castaño mientras tomaba de la barbilla a Sona y le plantaba un beso suave y tranquilo, bajo la mirada de todos los presentes que estaban sonrojadas a más no poder, principalmente la joven Sona por ver tal acto y más, al ver a su otro yo que recibía muy pero muy gustosamente a lo que podía ver. Fuera de ellos jóvenes, Sona no le tomó importancia después de todos, ya estaban casados y hacer esas cosas era lo más normal para ella y la verdad, le dejó de importar quién estuviera al frente desde hace mucho. Por eso mismo vine a hablar contigo, volvió a hablar el castaño, pero vio a todas las chicas que estaban totalmente rojas, y recordó que ese tiempo ellos eran así. ¿Por qué la besaste? Preguntó la joven Sona totalmente roja, a lo que su otro yo esposo una sonrisa al recordar que en ese tiempo ella no tenía nada de experiencia sobre el amor, sin embargo, en ese momento recordó algo, que Issei siempre estuvo enamorada de ella desde antes que se convirtiera en demonio. Porque, no puedo besar a mi esposo, dijo Sona a su yo joven haciendo que todos abrieron los ojos a más no poder y Saji que se había despertado para escuchar eso cayó nuevamente el suelo llorando desconsoladamente, pero nuevamente lo volvieron a ignorar. Esposo, dijo la joven Sona aún sin poder creer lo que acaba de escuchar. Si soy una de sus esposas, dijo Sona de manera orgullosa mientras mostraba la misma mano a donde tenía su marca ya que ahí tenía un hermoso anillo del mismo color que su marca, de un hermoso azul cielo. Todo ahora estaban que no se lo podía creer, que su rey terminara con la bestia pervertida de Kou, pero verlo ahora no pudieron negar que esa bestia pervertida se había convertido en alguien malditamente sexy, la joven Sona no lo soportó más y se desmayó, sin embargo, la joven Tsubaki volvió a ver a su otro yo que al ver cómo estaba tan única al castaño pensó en ella también. Para su suerte o mala suerte vio el mismo anillo que Sona, pero este era de un color diferente, ella no lo pudo soportar más y se desmayó igual que la joven Sona. El castaño posó una sonrisa al ver ese acto y no pude evitar tener una gran sonrisa, haciendo que las demás chicas presentes se volvieran a sonrojar. Bueno, mientras que ellas despiertan, ¿alguna de ustedes quiere saber algo? Preguntó el castaño a lo que todas llamaron la atención de las presentes. Pero todas negaron sin saber si sería bueno saber su futuro. No se preocupen, el futuro de esta línea de tiempo ya ha cambiado con la llegada de nosotros, ahora su futuro es incierto, dijo Sona tranquilamente mirando a su nobleza, las chicas se miraron entre sí con claras intenciones que querían preguntar ya que no todos los días puedes saber tu futuro o por lo menos el que ibas a tener. Kaichou, ¿cómo terminaste con Yodo? Preguntó Tomoe muy curiosa, aunque estaba viendo al castaño en lugar a su Sona. Bueno, digamos que siempre estuvo ahí conmigo para ayudarme en todo lo podía, contestó Sona con una pequeña sonrisa recordando ese tiempo y lo tonta que fue al no darse cuenta de las intenciones del castaño. Las chicas estaban sorprendidas al ver a su rey de esa forma, ya que todas pudieron escuchar las palabras que estaban tan cargadas de amor y cariño. Además de que siempre estuvo enamorado de mí, dijo Sona mientras volvía a ver al castaño y darle una sonrisa que este se la devolvió. ¿Quién iba a pensar que ese idiota, me haría la mujer más feliz del mundo? Volvió a decir Sona jalar al castaño y plantarle un gran beso. Mientras tanto las chicas presentes estaban en total shock por lo que escucharon, pero en eso Reya entiende esas palabras. Entonces eso significa que, dejó lo que iba a decir Reya, sin poder creerlo. Sí, actualmente mi yo de este tiempo está enamorado de Sona ya que estaba muy enamorado de ella mucho antes de convertirme en demonio, confirmó Issei las palabras que iba a decir la obispo de su esposa, mientras que todas se volvieron a sorprender. ¿Entonces no amas a Rías-sama? Preguntó Tsubasa muy interesada en este descubrimiento.
En este tiempo sí la amo, dijo el castaño como si no fuera nada para él, pero buenamente Reya entendió eso. ¿Qué quieres decir con en este tiempo, ustedes no están juntos?, preguntó la Reya muy interesada igual que todas las demás chicas. No, ella está con otra persona, pasarán ciertas cosas y nos alejamos, de esa manera Rías no es ninguna de mis esposas, dijo el castaño para impactar a los presentes. Realmente eso es muy sorprendente, se escuchó una voz que era de la joven Sona que había recuperado de su desmayo mientras miraba a su reina que estaba a su lado inconsciente, miró a su reina del futuro y pudo ver un anillo igual que yo del futuro, así que pensó que ella también se casó con el castaño. La joven Sona se sentó mientras sentía como su cabeza le dolía, no sabía si sentirse muy afortunada o muy desafortunada, sin embargo, al ver la sonrisa que tenían las dos chicas al lado del castaño su curiosidad aumentó, y se preguntó cómo sería su vida con el castaño, miró a su otro yo y se dio cuenta que estaba mirándola. Si quieres saber, te la puedo contar en otro momento, dijo Sona a su yo más joven que simplemente asintió ya que eran la misma persona, sabían cómo pensaba la otra. Kaichou, ¿qué pasó? Se escuchó la voz de la joven Tsubaki que estaba despertante. Te desmayaste, cuando te diste cuenta que estabas casada con Ise, dijo Tsubaki a su yo más joven con una sonrisa divertida, realmente verse así era divertido ya que en ese tiempo era extremadamente seria y la verdad tan tonta que no se había dado cuenta del empeño que su esposo ponía para hacerla sonreír. Bien, ya que estás contestando preguntas me gustaría saber algunas cosas, dijo la joven Sona intentando volver a su actitud habitual, fallando grandemente ya que su otro yo estaba extremadamente muy pegada al hombre que estaba frente de ella. Adelante, te contestaremos todas tus dudas, dijo el castaño con una sonrisa que hizo sonrojar a la joven Sona que se estaba maldiciendo por lo bajo al no poderse controlar. ¿De cuántos años del futuro vienen?, fue la primera pregunta de la joven Sona. Aproximadamente unos 37 años en el futuro, dijo Issei, para sorpresa de todos los presentes que no se lo creía al ver la apariencia, pensaron que tal vez solo unos 10 años y su matrimonio acaba de empezar, pero grata fue su sorpresa que no es así y que tal vez ya llevan casados mucho tiempo. Sí, llevamos 18 años de casados, dijo Sona adelantándose a lo que todos pensaban ya que claramente ella conoce muy bien su nobleza. Cuando escucharon eso, la joven Sona y la joven Tsubaki sintieron como todo les empezaba a dar vueltas otra vez, pero las siguientes palabras el golpeó tan fuerte porque nunca en toda su vida esperaron escuchar. Incluso tenemos hijos, dijo como si nada Tsubaki que inmediatamente sonrojó a todas las chicas, pero la joven Sona y la joven Tsubaki al escuchar eso fue demasiado para ellas y se desmayaron nuevamente. Issei no pudo evitar reírse al ver a sus esposas avergonzar a sus hijos más jóvenes. Después de que la joven rey y su joven reina se desmayaran, las demás preguntaron varias cosas sobre sus futuros y ellos contestaron, sin embargo, ya había pasado un tiempo las dos chicas desmayadas no despertaban. Parece que esta vez fue demasiado para ellas, dijo Issei al ver a sus las versiones jóvenes de sus esposas todavía desmayadas. La verdad es algo natural, sabiendo cómo éramos en este tiempo, dijo Sona de manera tranquila. Será mejor posponer esta charla para después, comentó Issei a todos los presentes. Será mejor que las llevemos a casa de este tiempo, dijo Sona tranquilamente, mientras se volvía a su joven nobleza. Vayan todos a casa, llevaremos a ellas dos a mi casa en esta época para que descanse, ordenó Sona a su joven nobleza que todas respondieron con un ay. Momo y Ruruko levantaron a un inconsciente Saji una de las piernas y la otra de los brazos y se lo llevaron, mientras que las demás se despedían de su rey, aunque se sentían un poco raras ya que era su rey, pero a la vez no porque ella era del futuro. Issei con cuidado levantó a las dos jóvenes desmayadas con cuidado, una de cada brazo, después creó una brecha dimensional, pero antes de entrar cubrió a las dos jóvenes en sus brazos con su aura para que no les pasara nada, y entró en ella seguida sus dos amadas esposas. Los cinco aparecieron en el departamento que compartían Sona y Tsubaki en esa época. Issei fue y colocó a Sona en su habitación, después a Tsubaki en la suya, para que pudieran descansar adecuadamente. Ya coloqué a cada una en su habitación, informó Issei entrando a la sala donde estaban las sus dos esposas esperándolo. Bueno, ya con ellas ahí creo que podemos ir a descansar nosotros, dijo Sona tranquilamente. Si no me equivoco teníamos una habitación de invitados cuando vivíamos aquí, comentó Tsubaki intentando recordar ya que eso fue ya hace mucho tiempo. Sona se fue a buscar la habitación ya que también recordaba algo así, al encontrarla se dio cuenta que estaba en perfecta condición fuera de la cama, que es muy pequeña para los tres. Está en perfecta condición, pero la cama no creo que los tres quepamos en ella, dijo Sona cuando volvió a la sala donde Tsubaki se estaba comiendo a su esposo a besos.
Eso no es problema, puedo modificarla para que sea más grande, dijo el castaño tranquilamente mientras tomaba a su esposa. Issei se levantó sin soltar a su esposa, que se aferró aún más a su esposo mientras seguía besándolo apasionadamente, y se fue a la habitación que son al Ogubio. A ella no le molestó la actitud de su mejor amiga y hermana, ya que era algo natural que pasaba muy seguido. Tsubaki había desarrollado ciertos impulsos que no podía controlar cuando estaba sola con su esposo. La verdad es que todas las esposas del castaño había desarrollado algo parecido a la reina Citri, como en la caso Kuroka, Lefai, Rabel y Gabriel, desarrollaron un apetito sexual bastante grande, más que las demás, ya que ellas se habían volteado adictas a la sensación que el castaño las hacía sentir cuando las hacía suyas hasta desfallecer. Rosweiser, Serafall, Otpis y Irina desarrollaron un impulso de estar siempre lo más cerca de su amado, ya que el aura que desprendía de él era como aire para ellas, principalmente Irina. En la mañana siguiente Issei se despertó primero como siempre, ya que su reloj interno estaba para levantarse siempre de primero antes que todas, siendo él el que tiene un día muy ocupado, además que la mayoría del tiempo es el quien hace el desayuno a sus familias. Buenos días, amor, escucho el castaño una voz a su lado, siendo ella Tsubaki, que tenía una gran sonrisa, además que se había despertado con el movimiento de Issei. Buenos días, hermosa, contestó Issei de la misma manera mientras le daba el su beso de los buenos días, para quedarse un rato más ahí mientras su esposo se aferraba más a él. Mientras que Sona aún dormía tranquilamente en su otro lado, el castaño la abrazó y la acercó más a él, a lo que ella se aferró más a su esposo inconscientemente. Después de estar así y de que Sona despertara, ambos se levantaron para un nuevo día, además que en la tarde Issei se reuniría con Bali para ver cómo iba todo y si había alguna fractura del espacio. Mientras que Issei preparaba el desayuno, Sona y Tsubaki fueron a ver a sus yo más jóvenes, pero se dieron cuenta que estaban profundamente dormidas, así que las dejaron descansar, ya que el shock que recibieron la noche anterior fue demasiado. Creo que por ahora no podrán asistir a la academia, dijo Sona mientras entraba al comedor junto a Tsubaki. Será mejor que descansen un poco más, recomendó Tsubaki mientras se sentaba en la mesa del comedor de su antiguo departamento junto a Sona. Entonces, ¿por qué no van ustedes?, dijo Issei mientras le ponía su desayuno a cada una, mientras estas esposaron una gran sonrisa al ver su desayuno, ya que eran diferentes, siendo su favorito. ¿Qué quieres decir con que vamos nosotras?, preguntó Tsubaki mientras empezaba a desayunar con una gran sonrisa, ya que no había nada mejor que empezar un día con lo que más te gusta, siendo Tsubaki eran unas tostadas de pan cuadrado, con un huevo en cada uno y un jugo de naranja, el desayuno favorito de ella. Bueno, ellas no despertarán por un tiempo y sé que, si faltan, aunque sea una vez, se molestarán, porque no van ustedes en su lugar mientras ellas despiertan, recomendó Issei mientras empezaba su desayuno. De hecho, no es mala idea, será divertido volver a vivir esa experiencia, dijo Sona con la misma sonrisa que su reina, ya que ella comía su desayuno favorito, siendo estos unos panqueques bañados en jarabe de miel y una taza de café. Mientras tanto yo las cuidaré, además en la tarde me reuniré con Bali a ver cómo ha estado todo, así que, si gustan pueden quedarse en la academia mientras verifico cómo ha estado todo, dijo el castaño para recibir un asentamiento de parte de las dos chicas. Cuando terminaron el desayuno ambas chicas se preparan para irse, claramente cambiaron su aspecto a cuando eran adolescentes, y se fueron no sin antes darle un beso de despedida a su amado, mientras que este se quedó en el departamento cuidado a las versiones de sus esposas más jóvenes. Al tiempo que las dos se fueron, sus yo más jóvenes estaban despertando, claramente se sorprendieron al ver estaban en su habitación. La joven Sona salió de su habitación mientras veía toda su casa pensando que si eso fue solo un sueño. Un momento después vio a su reina salir de su habitación, claramente se veía muy confundida. Es bueno que estén despiertas, escucharon ambas chicas la voz de un hombre saliendo de la cocina, al verlo ambas chicas se dieron cuenta que todo lo que pasó era verdad. ¿Por qué no vienen a desayunar?, dijo Issei de manera tranquila volviendo a la cocina, dejando a ambas jóvenes sin saber qué hacer, así que decidieron seguirlo. Qué bien huele, dijo Tsubaki mientras olía algo realmente agradable para ella, mientras que el castaño sonríe por eso, ya que estaba preparando su favorito, así como lo hizo con su esposa. Siéntense, el desayuno estará casi listo, pidió el castaño, a lo que ambas chicas hicieron caso. No sabías que podías cocinar, Yodokun, dijo la joven Sona mientras veía al castaño cocinando, que por alguna razón le gustó la sensación, además del ambiente agradable que había, le hacía sentir una paz que hace años no sentía.
Bueno, ¿qué te puedo decir? Cuando estás rodeado de hermosas mujeres con hermosas sonrisas, quieres que siempre estén sonriendo, así que aprendí a cocinar por cada una de ellas. De esa manera cada mañana puedo ver esa hermosa sonrisa que cada una tiene, le contestó el castaño, sorprendiendo a ambas chicas, de la forma tan amable y amorosa que sonó. Bueno, ya está la última vez que interrumpo ya que la otra ya se acaba el capítulo, pero no se olviden dejar su bonito like al vídeo aquí nomás, no se olviden, aquí no te muerde mucho tiempo, solamente son los mismos segundos que estoy hablando, por favor tómatelos para dejarle todo el like si ya lo dejaste, que no interrumpiré más y sigamos con este capítulo. Por cierto, Yodokun, ¿cómo terminamos contigo? Preguntó Tsubaki sin saber por qué lo dijo, pero desde que vio a su contraparte tan feliz, tenía cierta duda, ya que ella estaba enamorada de Kiba y pensó que tal vez tenía una posibilidad con él, pero ahora vienen y le dice que en lugar de estar con el caballero Gremory está con su peón, realmente le intrigó cómo terminó ahí. Una pregunta muy curiosa, ¿de verdad quieres saber esa respuesta? Preguntó el castaño con una sonrisa, sonrojando a ambas chicas que se maldecían al no poderse controlar, pero era casi imposible para ellas ya que el castaño se había convertido en alguien extremadamente sexy y muy guapo, pero aún así las dos asintieron. Bueno, sobre ti Tsubaki, empezaste a hacer más directa con Kiba aproximadamente unas semanas más adelante, sin embargo, no tuvo resultados, en ese tiempo te deprimiste, así que un día al verte no me gustó que esté así y empezó a consolarte e intentar sacarte una sonrisa, con el tiempo me fui enamorando de ti, aunque tú seguías detrás de Kiba, nunca me rendí lastimosamente, tú tampoco te rendiste con Kiba y aunque me doliera no me vieras como yo lo hacía, aún así está ahí para ti, dijo el castaño sorprendiendo a ambas chicas. Pero más a Tsubaki. Más adelante pasaron ciertos eventos que me hicieron estar lejos de todos por 10 años y cuando volví me diste una oportunidad y ya puedes ver cómo terminaron las cosas, dijo el castaño tranquilamente, con una gran sonrisa recordando aquel evento donde se reveló a Tsubaki en su cita. Sin embargo, la joven Tsubaki estaba en total shock por lo que acaba de escuchar, no sabía cómo sentir, se había dado cuenta que la persona que está enamorada nunca le correspondió a pesar de sus intentos, se sintió triste, destrozada, pero también se dio cuenta que siempre tuvo a alguien que la ayudaba a seguir adelante y aún así nunca lo vio, sino hasta 10 años más tarde, ahí fue donde su tristeza se fue y fue reemplazada por alegría. De que el castaño la siguiera amando de tal manera después de tantos años, y al ver a su yo futuro y ver esa sonrisa y esa mirada se dio cuenta que era muy feliz. En ese momento algo en ella empezó a formarse, no sabía qué es, se sintió confundida. Y sobre Sona digamos que es un poco difícil de decir, ya que nuestra relación tuvo ciertos conflictos por así decirlo, dijo el castaño, para gran sorpresa de la mencionada. ¿Tan mal nos fue? Preguntó la joven Sona, que ahora sí estaba bastante curiosa y muy interesada de saber cuáles eran esos conflictos. Bueno, para empezar, siempre estuve enamorado de ti, esas simples palabras dejaron a Sona completamente en shock, a lo que Ice la volvió a ver. Desde mucho antes de que me convirtiera en demonios me había enamorado de ti Sona, incluso mi actual yo en este tiempo todavía lo hace, aunque el sentimiento es débil, nunca deje de amarte, esas palabras fueron como un balde de agua fría para ella, su mente estaba en blanco. Sin embargo, nunca me hiciste caso, así que lo único que pude hacer era apoyarte en todo lo que pude, a pesar de eso fue suficiente para mí. 10 años después, igual que Tsubaki, lo volví a intentar y aunque tuvimos ciertos problemas ambos, pudimos salir adelante y ahora llevamos 23 años de casados, dijo el castaño tranquilamente mientras terminaba los dos desayunos. Sin embargo, por parte de la joven Sona, esta no sabía qué pensar, se sintió tan mal al saber eso, la verdad se sintió una basura, ignoró a un hombre que estuvo enamorada de ella por más de 10 años, si bien se sintió muy afortunada, también se sintió mal, aunque la felicidad le ganaba ya que tener a alguien así realmente le agradaba la idea, sin embargo, se dio cuenta que tenía que hablar con su otro yo, volvió a ver a su reina y se dio cuenta que estaba igual que ella. Bueno, por ahora dejemos ese tema y coman, dijo el castaño mientras ponía unos panqueques bañados en jarabe de miel y una taza de café. Que hicieron aparecer una gran sonrisa a la joven Sona. Para la joven Tsubaki eran unas tostadas de pan cuadrado, con un huevo en cada una y un jugo de naranja, claramente una gran sonrisa se le formó al ver su comida favorita, ambas chicas vieron al castaño por eso. Son mis esposas, claramente sé sus gustos, contestó el castaño como si no fuera nada, mientras ambas chicas no pudieron evitar sonrojarse al escuchar al decir esposas, ya que eso era demasiado nuevo para ella, además el sentimiento de amor que el castaño desprendía con solo mirarlas las hacía sentir muy acogedoras y felices.
Vamos, coman, o se enfriará y no se preocupen por mí ya que comí con sus otros yo, dijo el castaño mientras se sentaba para acompañar a ambas chicas que sin pensarlo dos veces degustaron su desayuno, haciendo que su sonrisa creciera a que sabían muy bien. Por cierto, ¿a dónde están nuestras otras yo?, preguntó la joven Sona al no ver a sus otros yo por la casa. Como no se levantaban, fueron a la academia por ustedes, así que tranquilas, nadie se dará cuenta ya que prácticamente son ustedes, además de que cambiaron sus apariencias para volver a ser adolescentes, contestó el castaño tranquilamente mientras que las dos chicas se habían olvidado por completo de eso. Pueden descansar un poco más e ir en la hora de almuerzo, que prepararé sus platillos favoritos, dijo el castaño con una sonrisa divertida al ver como el brillo en los ojos de ambas chicas al escuchar eso. Mientras que ambas chicas no vieron el problema de eso ya que al ser ellas nadie se dará cuenta, y por alguna razón querían probar lo que el castaño les iba a preparar, sin saber que muy dentro de ellas y sin que se den cuenta ellas mismas un sentimiento empezó a nacer y a hacer más fuerte poco a poco, mientras se sentían extremadamente cómodas y felices cuando estaba el castaño con ellas. Por otra parte, cuando las esposas del castaño salieron rumbo a la academia, todos los estudiantes se les quedaban viendo ya que ambas chicas llevaban una gran sonrisa en sus bellos rostros, llamando la atención de la totalidad de los estudiantes que estaban alrededor ya que ellas eran conocidas por su seriedad y nunca nadie las había visto sonreír. Ignorante para las dos chicas hicieron que varios hombres cayeran enamorados ya que sus sonrisas las hacían lucir sumamente hermosas. Cuando llegaron pudieron ver a toda su nobleza reunida en la entrada en la academia. Es bueno ver que ya está bien Kaichou, dijo Momo, aunque estaba sorprendida por la sonrisa que traían ambas chicas, y no era la única ya que todas estaban iguales, aunque Saji estaba totalmente rojo al ver su rey así. Lastimosamente Sona y Tsubaki todavía está descansando así que vinimos en lugar de ellas para no levantar sospechas, informó Sona a su joven nobleza que se sorprendieron. Más tarde vendrán ellas, por ahora sola actúa normal, después de todo sigo siendo Sona Citri, dijo Sona que siguió su camino seguida de Tsubaki, mientras que todos los demás estaban sin saber qué hacer. Sin embargo, una mirada de Tsubaki bastó para que hicieran caso y todos ingresaron a la academia con normalidad. Mientras caminaba por los pasillos dejaba a los pocos estudiantes sorprendidos al ver a Sona y Tsubaki con una gran sonrisa. Cuando llegó a la sala del consejo empezó a hacer el trabajo de su yo más joven, algo que le resultó fácil ya que su academia era más grande que esta, además con la ayuda de su reina no duraron casi nada cuando ya tenían todo en orden para el día, mientras los demás siguieron con sus labores normales por orden de su rey, aunque sea del futuro todavía seguía siendo su rey. El día pasó con normalidad. Sona y Tsubaki fueron a clases, donde vieron a sus amigas que la verdad hace mucho no hablaba con ella ya que, con su responsabilidad, sus hijos y su amado no tenía tiempo para su amiga y el tiempo que tenía para ella siempre lo pasaba con alguna de las demás esposas del castaño, ya sea que salen a comprar o se quedan en casa relajándose. Ya en la hora del almuerzo podemos ver que Sona le iba a decir a su joven nobleza que fueran a comer, pero en ese momento aparece un círculo mágico del clan Citri en medio de la sala del consejo, de donde salió una joven Sona y una joven Tsubaki con una sonrisa tranquila, sorprendiendo a todos por la extracción de ambas chicas. Sona iba a volver a decir algo, sintió como alguien le mordió el óvulo de la oreja haciendo que soltara un linda kia, llamando la atención de todos para ver a Ise y quién era la causa. Inmediatamente se puso de pie y falsamente golpeó al castaño que tenía una gran sonrisa al ver a su esposa tan avergonzada ya que estaba completamente roja de vergüenza por el grito que pegó. Todos pudieron ver esa interrelación sorprendido, principalmente ver a su rey de esa manera, sin embargo, la joven Sona estaba viendo muy atentamente, tenía su mirada fija en su yo del futuro, se sentía extraña al verse actuar así, principalmente al ver la sonrisa que tenía su yo a pesar de estar avergonzada, para después ver la sonrisa que el castaño le estaba dando, a simple vista se puede notar el amor en esa sonrisa, además no solo eso sino también su mirada, una mirada que expresaba un gran amor que parecía no tener fin. Como demonio que era siempre se preguntó si se iba a enamorar, ya que una vida tan larga, el amor entre la pareja tiene que ser muy grande y ella sabía que su forma de ser podía cansar al que fuera su pareja, si es que algún día encontrara alguno. Pero ver la escena frente a ella, claramente la deja sin palabras ya que no solo el castaño mostraba ese amor que parecía no tener fin, sino su yo del futuro estaba igual, su forma de ser, como actúa es claramente señal de estar enamorada del castaño, pero no solo eso, ella podía ver la mirada que tenía cuando veía al castaño, era realmente ese amor tan fuerte y grande que parecía infinito. En ese momento aquel sentimiento que se estaba formando en ella empezó a crecer un poco más que antes, aún sin que ella se diera cuenta, y
no solo ella, ya que la joven Tsubaki estaba igual que Sona, ella veía a su yo del futuro que estaba conteniendo la risa por el grito que soltó Sona, pero ella podía ver esa mirada que le daba al castaño era de puro amor. La joven Tsubaki vio cómo su otro yo se acercaba a esa escena para rodear sus brazos por el cuello del castaño y le plantó un beso en su mejilla para que este se volviera y se dieran un beso suave y tranquilo. Todo eso era visto por todos, mientras que la joven Tsubaki estaba roja al ver su yo del futuro hiciera eso, pero ver esas sonrisas que tenían ambos después del beso le producía cierto sentimiento que ella no se había dado cuenta porque nunca lo había sentido. «Todos pueden ir a almorzar», dijo la joven Sona refiriéndose a su nobleza, a lo que estos solamente asintieron y salieron, ya que todavía no estaban acostumbrados a las escenas que hacían su rey con el castaño, mucho menos su reina. «Bueno chicas, aquí les traigo su almuerzo», dijo el castaño poniendo dos bentos en el escritorio para sus esposas, que lo recibieron felizmente. Siempre amaron la cocina de su esposo, y no eran las únicas, ya que las demás esposas de su esposo eran igual, y eso sin contar a sus hijos. «Voy a ir a reunirme con esos dos a ver cómo ha salido todo», les dijo el castaño para darles otro beso a cada una de despedida. «Está bien, nos vemos en la noche en el hotel», dijo Tsubaki llamando la atención de sus jóvenes contrapartes por esas palabras. «Disculpen», llamó la joven Tsubaki, para que los tres volvieran a verla. «¿Ustedes no van a quedarse con nosotras?», preguntó la joven Sona, sabiendo que eso era lo que quería saber su reina. «No, nosotros estamos en un hotel, anoche fue para cuidarlas a ustedes, pero ya que están perfectamente, no tenemos que hacer nada en su departamento», dijo Sona tranquilamente escondiendo una sonrisa, porque si se conocía bien, y vaya que se conoce bien, sabía que era lo estaba pensando su otro yo y sabía que iba a pedirles. «A nosotros no nos molestaríamos que se quedaran», dijo la joven Tsubaki, y no era la única, ya que la joven Sona también quería que se quedaran, principalmente porque quería hablar a solas con su yo del futuro. Tenía muchas preguntas que todavía no tenían una respuesta y ella quería esas respuestas. «Además que me gustaría tener una charla con mi yo del futuro», dijo tranquilamente, pero su Sona sonrió por eso. «¿No será que quieren estar cerca de nuestro amor?», dijo Sona burlonamente. Estar tanto tiempo con Kuroka, Aika y Suone-sama le habían pegado su forma juguetona, y no solo a ellas, de hecho todas las demás adquirieron algo de otra chica. «N, no, por supuesto que no», contentó rápidamente la joven Sona, completamente roja igual que su joven reina, haciendo reír a los tres por esa reacción, aunque Issei las estaba mirando con una sonrisa, a lo que ellas se sonrojaron aún más. «No se preocupen, solo las molestaba, si no les molesta entonces está bien, además esa charla creo que es necesaria», dijo Tsubaki con una sonrisa, pero Sona pudo sentir la seriedad de ellas, ya sabiendo a qué es lo que ella se refería. «Por mí no hay ningún problema», dijo Issei, a lo que sus esposas asintieron y sus jóvenes yo se alegraron, por alguna razón. «Entonces las veo en la noche, hermosas», dijo el castaño para darles otras veces a sus esposas, que felizmente aceptaron, todo bajo mirada de las dos jóvenes, que solo hacía que ese sentimiento creciera sin darse cuenta, ni siquiera se habían dado cuenta que existía ese sentimiento. «Nos vemos después, Sona». Tsubaki se despidió de las versiones jóvenes de sus esposas para después desaparecer en un cierta. Cuando el castaño se fue, Sona y Tsubaki se sentaron en la mesa que estaba al frente para tomar el almuerzo que su esposo les preparó. Mientras tanto, las dos jóvenes se pusieron al día en lo que sucedió en la mañana. «La verdad, fue divertido recordar este tiempo», dijo Sona a su joven Sona mientras le explicaba qué fue lo que sucedió. «¿Por qué lo dices? ¿Tan deprimente es mi futuro?», preguntó la joven Sona muy interesada, aunque la verdad, con lo poco que ha visto con su yo del futuro y el castaño, es bastante feliz. «No, es todo lo contrario, más bien, es solo que se me había olvidado que era estar recibiendo clases en lugar de darlas», contestó Sona tranquilamente, dándole más curiosidad a la joven Sona por lo que dijo. «Tanto cambió mi vida de lo que tenía planeado», dijo con algo de duda la joven Sona, a lo que Sona solamente asintió con una sonrisa, sorprendiendo a las dos jóvenes. «Y me alegro mucho que las cosas se dieran de esa manera», dijo esta vez Tsubaki, que estaba al lado de Sona comiendo su almuerzo. La joven Tsubaki la volvió a ver. «Todavía estoy muy sorprendida que terminara estando con Yodo-kun y no con Yuto-kun», dijo la joven Tsubaki al recordar con quién se casara en el futuro o se iba a casar, ya que ahora el futuro es incierto. «Bueno, Issei es lo que siempre soñamos», le dijo Tsubaki a su versión joven, que se sorprendió por esas palabras, y no solo ella sino también la joven Sona, ya que sabía los estándares de su amiga para ver a un hombre, y solo puede decir que el caballero de su amiga era el único que cabía en sus estándares, gustos.
Y no solo ella, ya que no puede encontrar a un hombre mejor que Issei, dijo Sona con una sonrisa mientras su yo joven la ve con los ojos muy sorprendido. Ustedes ya deben de saber que tienen gustos muy parecidos, fuera que yo quería a alguien caballeroso, dijo Tsubaki tranquilamente con una sonrisa. Mientras que yo quería un hombre más inteligente que yo o al menos igual que yo, dijo Sona igual que su amiga. ¿Iriodoes tiene todo eso? Dijo la joven Sona aún sin poder creer eso. Es la persona más caballerosa que puede existir, además de siempre está muy pendiente a las necesidades de uno, es muy atento y realmente muy amoroso, dijo Tsubaki con una gran sonrisa recordando a su amado esposo que tanto lo ama, mientras que con ese pensamiento su marca en la pierna brilla de un hermoso color azul claro. Escucha a cada una, hace siempre lo posible para que estemos cómodas, siempre nos hace sonreír, es muy trabajador y muy dedicado a su familia, además de un padre excepcional y un marido maravilloso, dijo Sona con una sonrisa llena de amor al hablar de su amado esposo que ella tanto ama. Después de 23 años de casados, su amor por su querido marido solamente ha aumentado. La joven Sona y la joven Tsubaki estaban realmente muy impresionadas y sin palabras al escuchar cómo describían al que ellas conocían como un, además de que habrá pasado par que tuviera ese cambio ya que ellas mismas vieron que el castaño no tenía ni una pizca de lujuria, al menos no que parezca, cuando ellas pensaron que él iba a hacer siempre así. Además de que me ha ganado en ajedrez incontables de veces, dijo Sona para sorpresa de su yo joven, que la vio muy sorprendida y Sona la miró a los ojos ya que sabía qué significaba eso. Realmente su yodo y el de nosotras es muy diferente, me pregunto qué pasó para cambiar así, pensó la joven Tsubaki en voz alta, a lo que las dos chicas del futuro pusieron una sonrisa triste mientras recordaba todo eso, principalmente lo que vieron cuando estaban en aquella guerra, las memorias del su amado esposo las ponía muy triste. Esa tristeza fue notada rápidamente por las dos chicas jóvenes que no sabían si preguntar o dejar el tema ahí. La verdad su Issei y nuestro esposo no es muy diferente, incluso diría que él nunca cambió, dijo Sona tranquilamente llamando la atención de las dos jóvenes por esas palabras. Claramente son muy diferente, lo poco que llevan aquí, he notado que su esposo, dijo la joven Sona sin saber muy bien cómo referirse al castaño, incluso casi dijo nuestro esposo, y eso fue notado por su yo mayor que le dio una sonrisa. Es una persona muy tranquila, educada, detallista, atento y claramente se puede ver que no es ningún, dijo la joven Sona muy segura de sus palabras. A comparación del yodo que nosotros conocemos es totalmente todo lo contrario, dijo la joven Tsubaki igual que su amiga, a lo que su yo mayor solamente negó con la cabeza. Issei en este tiempo sigue siendo igual, atento, amable, educado, detallista, dijo Tsubaki tranquilamente. El único problema es que su perversión en esta época de su vida era tanta que ocultaba todos sus puntos buenos, dijo Sona, pero su yo joven todavía no estaba muy seguro. Piénsalo así, ¿por qué crees que Rías y su nobleza están enamoradas de él? Pregunto y confirmo Sona a su yo menor que se detuvo a pensar un momento. La verdad no sé, siempre tuve esa duda, si bien él le salvó del matrimonio a Rías no creo que sea motivo para que se enamore así de rápido y sobre las demás pienso que es solo para seguir a Rías, dijo la joven Sona expresando sus ideas a lo que su yo mayor solamente negó ante esa información. Ellas están enamoradas de Issei porque pudieron ver todas esas cualidades y muchas más debajo de su perversión, dijo Sona dejando a ambas jóvenes pensativas. Bueno, si a eso se le puede llamar amor, dijo Tsubaki recordando lo rápido que habían olvidado a su esposo, si bien ella no fue mejor que las Gremory, al menos no era una novia del castaño y apenas si notaba sus verdaderos sentimientos por él. Las dos jóvenes cuando escucharon esas palabras recordaron la charla del día anterior y su expresión se volvió seria. Ahora que me acuerdo, Yodo mencionó que no estaba casado con Rías, ¿realmente es así? ¿Realmente no se casó con Rías después de todo? Preguntó la joven Sona seriamente a su yo mayor. Sí, la verdad es que algo pasa en el futuro que hace que Rías olvide a Issei por el que es su esposo en mi tiempo, de esa manera Issei no está con Rías, la verdad su relación es un poco tensa, y solo se hablan de asunto de negocios, dijo Sona sorprendiendo nuevamente a las dos jóvenes, en ese momento Tsubaki notó la marca que tenía su yo mayor, que estaba brillando desde hace un tiempo. Por cierto, ¿qué es esa marca? Dijo la joven Tsubaki que señaló la marca que tenía su yo mayor en su pierna izquierda, era la misma marca que tenía Sona en su mano. La verdad yo también estoy muy intrigada de esa marca, ¿cómo me la hice? Preguntó la joven Sona muy interesada, si bien el tema de Rías era de su gran interés podía preguntar después, pero hasta ahora se había dado cuenta que esa marca brillaba.
Tanto Sona y Tsubaki tenían una gran sonrisa, mientras se tocaba la marca como si fuera lo más preciado para ella, y la joven Sona y la joven Tsubaki también pensaban eso al ver cómo reaccionaban. Sin saber que eso era para ellas, era lo más importante de sus vidas, ya esa marca representaba la unión con su amado esposo, la unión que representa que su amor por ellas va más allá que la misma muerte, la unión de sus almas y sentimientos. Esto es lo más preciado que todas las esposas de Issei tenemos, dijo Sona mientras su sonrisa crecía a cada momento, al ver su marca brillaba con un hermoso color azul, sorprendiendo a las dos jóvenes por esas palabras. Es la unión en el alma mismo que nos une a Issei, dijo Tsubaki mientras veía como su misma marca brillaba de un hermoso azul claro, esas palabras sorprendieron aún más a ambas chicas. Esta marca representa nuestro amor por nuestro amado esposo, dijeron Sona y Tsubaki al mismo tiempo. Mientras que la joven Sona y la joven Tsubaki estaba con los ojos muy abiertos de lo sorprendidas que estaban al escuchar esas palabras y al ver cómo sus yo mayores iba a contar sobre la marca, se acomodaron en el sofá que estaba adelante para escuchar ya que algo les decía que eso tal vez le cambie la vida o al menos su forma de pensar. Y bueno, aquí se acaba el capítulo, espero que lo hayas disfrutado, se haya entretenido. Por favor, si ya llegaste hasta aquí, por favor no te olvides dejar aquí abajo tu comentario. Que abajo está libre, pero sean respetuosos también, por favor, que te fanfic, que YouTube me castiga a mí. Y bueno, ya no tengo más que decir, que nos vemos hasta mañana. Mañana creo que subiré dos capítulos. Aún no sé, la verdad.